Bueno, vos me decías que hubo una persona que fue sí. la que de alguna manera prendió la mecha como para que se legislara esto. Así es. Esa persona se llama Aix Arrizo. Sí. Así es, y está con nosotros, está con María Julia. Hola María Julia, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Y sí, con Aixa estábamos hablando de lo que cuesta transmitir esa sensación de intranquilidad y hasta de pavor, de estar en soledad en un andén o en una calle. Sin saber qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Ella fue pionera en denunciar el acoso y alentó a otras. Se podría decir, Aixa, ¿cómo estás? Se podría decir que también influyó tu denuncia en que después se tratara lo que se convirtió luego en la ley que penaliza los acosos. Sí, claro. Digamos, esta pregunta de por qué primero denunciamos en las redes es, por un lado, porque sabemos que en este país a veces vas a denunciar que tu marido te golpea y quizás no te toman la denuncia y encima te quieren revictimizar, por ejemplo, preguntándote qué tenías puesto o ese tipo de preguntas que lo único que hacen es poner la culpa sobre la víctima, cuando en realidad el objetivo de la ley, más allá de denunciar, porque lamentablemente las mujeres sufrimos esto todos los días y mucho más seguido de lo que uno esperaría, es cambiar la cultura. Es que realmente la gente reaccione cuando ve estas situaciones, que no nos dejen solas. Si estamos en un andén con, no sé, muchísimas personas, ¿por qué nadie dice nada? Si pasa otro tipo de situación de violencia y ya sabemos que está mal y vamos a reaccionar, ¿por qué en este caso no? Nico, ahí se te escucha. Hola, Aixa, sí, está bien que aclaraste. Yo pensaba más o menos lo mismo, que sí, la denuncia mediática le da fuerza, digamos, a una denuncia que por ahí en una comisaría no sucede nada. Con respecto a la pregunta de qué te pusiste, yo sé que se enojan las mujeres cuando se las dan, pero también es bueno para otras mujeres ver, viste, si uno, si, o sea, ¿es posible o no estar a la una de la mañana en un subterráneo vestida sexy? O sea, y tenés derecho a estarlo, claro. No, yo no digo si tenés derecho o no. ¿Entendés? Es otro tema. Es, a mi hija le recomendaría andar sexy en el subte a las 11, por más que tendría todo el derecho. Es otro tema del que estamos hablando. Ojo con esto, de no ponerse tan sensible, que tienen derecho a todo, para decir, mira, ¿es sensato si yo salgo a la noche a caminar por Palermo con un Rolex de oro en manga corta? Tengo todo el derecho del mundo. ¿Es sensato? No, porque casi seguro me voy a comer un golpe y me lo van a robar. Pero la chica, son dos, viste, cosas distintas. Que estaba de uniforme, de trabajo, igual que pasó. La pregunta ahí es... Sí. Es, los hombres salen como quieren a la calle y las mujeres no los acosamos. No les decimos nada, ni tampoco intentamos violarlos, pero ni tocarlos. Totalmente, es claramente, pero, entender que esto es violencia de género. Pero no lo manden para ese lado. ¿Por qué siempre lo mandan para ese lado? Siempre lo mandan para el lado de que nosotros queremos porque decir... Porque es una cuestión cultural, justamente. Si no. Seguimos pensando, che, ¿tiene algo que ver la ropa? No estamos entendiendo que no es la ropa, es la cultura machista donde vivimos. No tiene nada que ver la ropa. En los países donde religiosamente se visten completamente tapadas, hay un montón de violaciones y acoso y... las mismas problemáticas. Obvio, tiene que seguir preguntando eso es... Sí, yo es una pregunta, yo creo que ya está, que hay circunstancias. Para mí tenés todo el derecho de ir vestida como quieras, a cualquier lado. No hay, o sea, vamos a decirlo claramente. No hay ningún derecho a acosar vestida como esté vestida. Vamos a arrancar por donde es. No hay ningún derecho a presionar, esté como esté, porque si no, uno en la playa, que no están vestidas, que están por ahí con un hilito en la cola, qué sé yo, te tendrías que volver loco y justificarías cualquier actitud. Cosa que no ocurre. La persona que está sana no acosa, Nico, aunque la persona que esté al lado esté súper provocativa vestida. Vos podés mirar a una mujer que está súper atractiva, súper llamativa, podés mirarla, te puede parecer linda y no le vas a tocar un pelo, pues sos una persona sana mentalmente. Pero está bien. Ahora, vamos a retrocedernos 10 años atrás y yo te hago esta imagen. A ver. Nena, ¿vas a salir así a la calle? Por favor. ¿No era así? ¿No le decíamos los padres a nuestras hijas eso? Vas a salir, porque con esa pollera vas a salir hasta ese... Tan cortita, nena. Había como un no salgas a la calle. Y bueno, de tal hay que empezar manera a decirle a los hombres que no acosen. Totalmente. Justamente, que empezar por otro a lado criar a los nenes. Está de bien, otra yo, forma. Yo entiendo no hacer más esa pregunta porque combativa, entonces sí, el centro de esta conversación es sí cómo se visten las mujeres y no por qué los hombres hacen eso. Y ¿por qué hay tantos hombres que acosan? ¿Por qué hay tantos hombres que violan? Porque ¿por qué están enfermos? Que se el supone centro que de la conversación siempre es qué hacen las mujeres mal. Débora, pero acá me dice Milva que es porque están enfermos. Yo no sé, yo no estoy acosando, entonces estaré sano. O sea, los que no estamos acosando estamos sanos y los acosadores están enfermos. Y tienen... entiendo que sí, la persona que tiene alguna actitud de abuso sobre otra persona... esté vestida bien, mal, o sea, el violador ataca, no importa, digo, el abusador ataca más allá de cómo esté estéticamente la persona, ¿no? Puede ser, puede no ser. Necesariamente tenés que estar provocativa, Nico, nos pero ha más pasado allá de que estén enfermos o no. Claro, el caso de ella, digo, yo hemos caminado, caminas por la calle de cualquier manera, con un buzo, una joguineta o una minifalda corta, y te dicen barbaridades igual, y a veces estás espantosa, posta que estás espantosa. Pero yo por creo eso que con no la tiene mini que te ver dicen con más, uno. ¿Cuánto me recibís? Yo sinceramente no sé si están enfermos o realmente... con todo este tipo de comentarios fomentamos una cultura donde quizás a esas personas les parece normal y apropiado
hacer este tipo de cosas. Porque si no, podemos decir que hay demasiada gente enferma, tenemos una epidemia, porque cada esquina que vamos los hombres nos acosan. Entonces, eso es parte de esta cultura, es parte de pensar qué tenía puesto, por qué le pasó. No están enfermos, son hijos sanos de la cultura que tenemos, que es machista, y les enseñan a los hombres a que las mujeres son su propiedad, y si lo dejan y no les gusta lo que hacen, las pueden matar, las pueden acosar y pueden hacer lo que quieran. No son enfermos, son hijos sanos de esta cultura que hay que cambiar. Bueno, no nos tenés muy bien vistos a los varones, Aixa, me parece. Pues primero porque no todos somos así y no puedo creer que en todas las esquinas se hace un acoso. Supongo que serán situaciones particulares. Bueno, si no lo podés creer, quizás no estás haciendo bien tu labor de periodista porque justamente es algo que ocurre y yo no tengo nada en contra de los hombres. Estoy hablando de una problemática que sean los hombres porque la verdad puede haber algún caso de alguna mujer que haya acosado a un hombre, sí, pero esto es un problema grande que le pasa, o sea, tiene un nombre y pasa en todos lados, entonces no podemos decir, ay, tenés algo en contra de los hombres. No, eso es lo que hacen los hombres porque hay una cultura machista que les enseña que pueden ser así y a las mujeres nos enseñan a decir, fue culpa mía, yo tenía minifalda o sí, no tendría que haber estado a esa hora. Eso es lo que hay que cambiar, no son los hombres. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y es así, si seguimos preguntando. Entonces el centro no es ni qué tenía puesto ni si yo tengo algo en contra de los hombres. No es el centro. Es qué le pasa a nuestra sociedad, por qué estamos así como sociedad. No cada caso particular. Sí, ¿por qué estamos así o por qué venimos estando así desde hace siglos? Porque digamos que hay cosas que se van incorporando que nos tenemos que acostumbrar, que son nuevas. Antes pasar por una obra y que te dijeran piropos, digamos que era un clásico y te la bancabas y no pasaba nada. Y ahora ya no se la quieren bancar más. Igual creo y que a lo mejor es justo eso también, ¿eh? En algún sentido los hombres. Y me refiero a ese tipo de situaciones que nombraste, me parece que se empiezan a cuidar porque se dan cuenta que ya no hay lugar a eso, me parece. Sí, no, bueno, sí, mientras encima además si se penaliza... Uh-huh. Obviamente que la gente va a ser menos, pero antes era muy común que si pasaba una chica linda por una obra, los obreros le iban a decir cosas. Era un clásico. No sé si se vivía, o sea, aparentemente por el caso de Aixa, sí, hoy lo viven como un acoso y como un movimiento contracultural de esto que antes era una cultura. Y me parece bien e interesante que haya gente como Aixa que lo plantee. Pero digamos que se está cambiando un escenario de algo que antes parecía natural... Y ahora tenemos que aprender que no es tan natural. O pensábamos que a la mujer no le iba a molestar tanto, o algunas veces hasta pensamos que te podía halagar que te dijeran pero un piropo. Pero te pueden decir algo lindo, pará, yo en eso no soy bueno, pero ahí tenemos que empezar a hacer el código, qué es lindo y qué es lindo. Qué es lindo y qué no es lindo. Me parece que el límite es el respeto siempre. Ahí está la historia. Está bien, bueno, por eso. Pero ¿vos qué decís? ¿Que el piropo sigue corriendo, Aixa, o el piropo... puede siempre tomarse como acoso? ¿Cómo haces para diferenciar un piropo de un acoso? Es lamentable que tengamos que tener esta discusión, sobre todo decir, bueno, antes quizás pensábamos que a las mujeres les gustaba. Yo estoy segura que nunca a las mujeres nos gustó, simplemente que no sabíamos que teníamos herramientas para defendernos, para decir que está mal y para que realmente hacer un cambio. No es que antes nos gustaba el acoso y ahora ya no nos gusta más. Justamente es acoso. No, pero perdóname, un minuto, pará. ¿Siempre fue incómodo que te digan groserías, palabras de cuestiones sexuales? Ese siempre fue incómodo. Posiblemente, culturalmente, todavía no habíamos evolucionado acá. Para que eso nunca nos gustó a ninguna. Y siempre la pasamos mal. Ahora, que un hombre en la calle pase y te pueda decir algo lindo, posta, lindo, esto es, que no sea grosero, que no sea sexual, que no sea zarpado, que no te invada, un comentario al pasar, no es una atrocidad, no es un acoso. Separemos esto. A mí me han dicho cosas re lindas en la calle, ¿eh? Y me los acuerdo todavía. Cuando era joven, bella y soltera. Me eso los acuerdo. Me parece que no hace falta discutirlo. Me los acuerdo. De si ahí hay una situación de respeto... ¿Perdón? Sin faltar el respeto, me digo, han dicho... Si hay una situación de respeto de, che, discúlpame, ¿te puedo decir algo? Es lo mismo cuando le vas a preguntar a alguien la hora, no se siente acosado porque le estás tratando como una persona. En cambio, vomitarle una guarangada en la cara... No, eso no lo acepté nunca, no es agradable. Creo siempre que estuvo mal. ¿Te hablas en una conversación? Totalmente, eso siempre estuvo mal. Antes pero hay que entender que hay mujeres... Sí. Si esta chica, Débora, ahora la ve a alguien en la calle y le dice, hola, linda, quizás asusta porque vive una situación muy traumática. Postraumático. Entonces, ¿para qué? Es otra historia. ¿Cuál es el finalidad de eso? O sea que lo mejor sería no dirigirle la palabra a nadie que no conozcas en la calle. Lo mejor sería no dirigirle la palabra a una mujer en la calle. No, creo que hay que entablar una conversación de la misma manera que te digo, discúlpame, te puedo hacer una pregunta y te pregunto la calle, la hora, lo que sea. Te estoy tratando como un ser humano, te estoy diciendo, che, ¿querés escuchar lo que tengo para decir? ¿Querés entablar una conversación conmigo? No te sigo, no te acorralo, no te persigo. No, eso es un error, acorralar todo. Pero para decirte, ¿sabes qué? Nadie defiende eso. No, ¿sabés que me da la sensación que parece que yo estuviera defendiendo el acoso, el que te persigan, el que... Yo lo que estoy planteando, el que no te puedas vestir como quieras, y no estoy planteando eso. A veces hay que... Por eso digo,
En tren de defender una idea, hay que tener cuidado de no escuchar lo que te dice el otro o de pensar que la idea es todo y que no hay grises en el medio o que los cambios la sociedad los va a recibir de un día para el otro. Ahí viene el palo de nuevo. Dale. La verdad, estamos en una situación en la que las mujeres denunciamos acoso o manoseos en el subte como algo común y nos vamos a poner a pensar si está bien decirle hola linda o no. La verdad, primero discutamos lo que realmente pasa, no, que es tan grave. Estamos de acuerdo. Después, Débora, cuando evolucionemos como sociedad... Aisha, perdón, Débora, nuestra entrevista anterior. Aisha, soy mujer y estoy con vos absolutamente. Los hombres también estamos con ustedes, claro. No es una cuestión de géneros, totalmente de un género contra el otro. Tiene razón, estábamos tratando porque la verdad que nos salimos del centro de la cuestión. Siempre la discusión es la misma, es que tenían puesto a las mujeres, ah, no se puede más el piropo. Y te estoy discutiendo otra cosa, te estoy diciendo que hay una situación horrible que pasa, que es súper común. Hablemos de eso y después vemos cuando llegue el momento de si yo quise decirle hola linda a una chica y se ofendió porque no le interesa mi opinión sobre su cuerpo, no le interesa hablar conmigo. Y bueno, vemos. La verdad que las mujeres sufrimos acoso todo el tiempo y no lo denunciamos porque no tendríamos tiempo. Estamos hablando de casos graves, muy comunes, y de qué podemos hacer los demás para impedir eso. Hoy en día, si alguien discrimina a alguien en un colectivo, te asegura que un montón de personas van a decir, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo puedes hacer eso? Bueno, tiene que pasar lo mismo con el acoso. Tiene que yo ver a alguien que le está diciendo una guarangada a una chica y decir, che, eso no va más. Eso es lo que tenemos que cambiar. Después, ponemos a discutir la ropa, el hola linda. Deriva el eje de la cuestión, deriva de lo que realmente es importante, lo que estamos hablando acá, que es la violencia de género empieza con estas cosas chiquitas. Empieza con un hombre creyendo que tiene el derecho de decirle a una mujer si le gusta o no le gusta cómo se ve, y en la calle y tratarla como un objeto. Ahí empieza, a la vista de todos. Y después sigue y escala a lo que la situación que tenemos hoy en el país, que es que hay por lo menos una muerta por día porque los hombres piensan que son su propiedad. O sea, hablemos de eso, que es lo importante, y no de lo la linda o las minifaldas, porque la violación existe antes que la minifalda. Muy bien, Aisha, clarísimo tu punto de vista. Conseguiste indudablemente que se legislara, por lo menos tu caso fue uno de los disparadores. Así que yo creo que la idea va para adelante, que podés estar contenta que la idea va para adelante. Y los hombres, los que no lo entendíamos tanto porque somos mayores de 60 y pensamos que el piropo por ahí tenía un margen más ancho, nos tendremos que adaptar a los nuevos tiempos para no molestar a las chicas. Muchas gracias, un beso. María Julia, ¿querés agregar algo? Ojalá así sea. Sí, quería decir que, bueno, estábamos pensando también en el caso de Débora, ¿no? Cuando ella hace su relato, dice, yo sé, admito que fue poco prudente de mi parte andar después de las 11 de la noche o andar a altas horas de la noche sola. Y me pregunto también, para aportar a este debate, ¿es natural vivir con esa culpa? Sí, pero eso no le ocurre a una mujer, le ocurre a un varón, le ocurre a cualquiera. O sea, el peligro no tiene género. Ahí se nos mezcla la inseguridad, entra otra cosa. Igual te quiero decir algo, hay hombres, o sea, por suerte, así como hay hombres de porquería y realmente de cuarta, espantosos y con graves problemas, me encanta saber y contar que todavía hay muchísimos más hombres que apoyan a las mujeres, que respetan a las mujeres y que tienen absolutamente claro el límite. Obvio, que estamos tratando de entender, los tiempos están cambiando, los códigos están cambiando. Eso es lo que se tiene que entender. Tampoco podemos estigmatizar a todos los hombres. Me parece que tenemos que ubicarnos claramente en esto, ¿sí? ¿Qué dirá ahí, Pipa? Me encantaría saber. Dice salteña, sorteña.